intensas lluvias, tormentas eléctricas, calles inundadas y una tormenta local severa con granizada en el municipio 10 de octubre se reportaron en la tarde de este lunes en La Habana. Durante esta tarde se han reportado numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas con el reporte de una tormenta local severa en el municipio 10 de octubre pasadas las 3 de la tarde, caracterizada por caída de granizos por alrededor de 5 minutos. Alertó en Twitter el Instituto de Meteorología INSMET de Cuba. En la populosa zona del mercado Cuatro Caminos, en los límites entre La Habana Vieja y El Cerro, las calles quedaron anegadas en agua por la tormenta, según el testimonio gráfico del portal oficial Cuba Debate, que destacaba además la ocurrencia de mucho viento y descargas eléctricas. En el reportaje compartido por varios medios, se observan imágenes de personas cubiertas de agua hasta las rodillas a causa de las lluvias, que si bien ayudan a refrescar el ambiente en días excesivos de calor en Cuba, también provocan contratiempos a la población. La información de INSMET no precisó la cantidad de milímetros de agua acumuladas tras la tormenta de este lunes en la capital cubana. Sin embargo, algunos ciudadanos denunciaron que las inundaciones en las calles se debían a la falta de limpieza del alcantarillado que llevaba tiempo sin solucionarse. Los internautas coincidieron en que la suciedad de las alcantarillas y la cantidad de basura en los depósitos eran la causa principal de tanta acumulación de agua. Dijeron por la televisión que arreglarían toda esa parte de Cuatro Caminos y la vida sigue igual. A nadie le importa. Todo es mantener la fachada. Se quejó una internauta en el post publicado por el programa Hola Habana de la televisión capitalina. ¿Y qué hace Aguas de La Habana? Caen unas gotas y la ciudad se inunda. ¿Será que en algún momento arreglarán el sistema de drenaje? Cuestionó otro usuario. Otra ciudadana contó que durante la tormenta el cristal de la puerta de su cocina se cayó y entró agua a su casa. Además, en las calles de Arango y Villanueva en 10 de octubre, una panadería recién reparada también sufrió inundaciones. A inicios de este mes, lluvias intensas también causaron estragos en la provincia de Villa Clara, en el Parque Vidal, principal plaza de la ciudad de Santa Clara. Varios árboles caídos, en su mayoría de gran tamaño, ocasionaron roturas en los bancos del parque.